Buenos días, familia. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿De qué lado? Yo de este lado, ya terminando de darme una manita de gato. Ya hoy es miércoles. Feliz miércoles, familia. Y pues, como pueden ver, va a haber salida. Va a haber salidita, chicas. Voy a ver a mi amiga Anita. Quedamos de vernos el día de hoy. Vamos a ir a comer, nada más yo y ella. Y y es lo que voy a hacer el día de hoy, chicas. Y pues así me agarré el cabello, me hice una chonga, pero pues también así se me ve bien, ¿eh? Aquí así suelto. Ya si me aburre, pues me puedo hacer una cebollita arriba. Pero, ay, no, como que mi ojo se ve chiquito, como que lo siento raro. Lo siento raro, no puede ser. Que no se me vaya a hinchar. No sé, de repente. Ay, no sé por qué pasará eso de repente. No entiendo, no sé por qué. Si uno sale de lo fresco, sale a lo caliente. Ay, no sé. Pero, pues, como que sí, lo veo raro y como que lo veo normal. Ay, ni sé. Pero bueno, vamos a disfrutar el día de hoy, miércoles. Espero que ustedes también la pasen bonito el día de hoy. Y pues me la voy a llevar, vamos a salir. Y también estaba pensando, no sé si pasar con Don Epifanio, porque ya llegó, pero no sé, se me hace tarde, pero a ver qué pasa, chicas. Estoy así como si paso o no paso. Creo que hoy va a estar ocupado con eso de los paquetes, que mucha gente va a recoger y cosas así. Mejor yo creo que lo voy a dejar para otro día, ya que él esté desocupado, que no tenga ningún pendiente. Al rato voy a hablarle como quiera. Al rato le hablo. A ver qué día voy. Si no, mañana, el viernes. Uno de esos dos días. Pero bueno, ahorita pues voy a ver a mi amiguita hermosa, Anita. Y pues me hice estos cuernitos aquí, pero no me gusta que se... Es que como tengo el cabello chino, que se me levante así. Quisiera que estuviera así, aplacadito. Y ya le puse spray, pero como quieran, son bien tercos. Miren. Bueno, sí hay dos que tres, chicas. Ya creo que es todo. Voy a ver mi reloj y no lo he puesto a la hora. No lo he puesto a la hora. Este está descargado. Son las 9. ¡Ay, Dios! Ya van a ser las 10. ¡Uy, qué rápido! Pues así voy. Como que sí. Creo que sí. Así me veo bien. Y pues con guarachitos, porque el calor está al 100. El calor está insoportable. Y se ve luego. Y eso que es temprano. El sol está fuerte. Creo que así estoy bien. Creo que sí. Sí. Bueno, pues así me voy. Nada más vamos a ir a comer, a platicar un ratito. Y ya. Ya acomodé mi cama. Ay, aquí tengo un despapay. Es que siempre aquí dejo mi despapay ahí, miren. Ya después acomodo. Y acá ya acomodé mi cama. Tengo una ropa ya pendiente. Ah, tengo esta blusa, miren. Esta blusa ayer me la compré. Esta blusita, ay, a mí me encanta este estilo, pero esta me gustó mucho por las mangas también, miren, las mangas, chicas, y esto de aquí, como que las mangas son como entre esponjaditas, se ven un estilo bonito, y no es larga la blusa, miren, no es nada así de que está largota, no, está más larga la que tengo ahí, la de leopardo, porque yo tengo una igual a esta, pero pues es un estilo más diferente.
Pero luego que la miré, ¡ah! Quiero otra blusa así. Pero las mangas son las que son diferentes. Pero me encantó. Me encantó, chicas. Y esta costó $20. Me gustó muchísimo. Leoparda, toda leoparda. Y la que tengo acá, se parece un poquito, pero como que la de acá está diferente. Un poquito diferente. Miren. Oh, sí, está diferente. No están iguales. Yo pensé que estaban iguales. Miren. Esta, como me encantó. Esta, pero tengo siglos con ella. Y de verdad, no me canso de tenerla y de usarla. Me encantó esta. Y esta la compré. Ya ni me acuerdo cuántos años. Todavía vivía en aquel tiempo cuando la agarré en los apartamentos antes de casarme con la persona con la que estuve. No, pues sí, muchos años. Y esta la agarré creo que en la Adidas, creo esa tienda que es la Adidas, aquí que ni, creo que ni hay, aquí ni he visto. Es similar al arroz, miren. Ya tiene muchos años esta blusita, pero no la voy a dejar hasta que ya mero definitivamente esté en las últimas. Pero no se parece así que digamos, miren. Aquella tiene otro estilo. Y esta también tiene otro estilo. Y las mangas también, miren, las mangas no son igual. Son como de camisa. Y esta no. Esta me encantó. Y ya me la medí. Y me gustó muchísimo. Con un pantalón blanco, un pantalón negro. Algo así. Bueno, pues yo creo que aquí ya. Ay, yo creo que aquí ya terminé. Voy a agarrar mi celular. Y pues así me di una manita de poco maquillaje. Sencillo. Ya van a ser las 10. Acá está la Daichi. No me veo muy coloreteada porque allá adentro se ve diferente el maquillaje, pero ya aquí estando afuera se ve la luz del sol se ve diferente. Miren, aquí está la Daichi. Miren el solecito, cómo está. La Daisy está agarrando sol. Ay, Daichi, te está requemando. Te está requemando, Daichi. Te está requemando la Daichi. Ya agarró la cámara porque tarda para agarrar. Miren dónde está. Qué linda la Daisy. Ah, tengo un videito pendiente, pero es cierto. Yo creo que ya que llegue allá a Dallas, se los voy a subir. Quiero otro ratito más, me voy a esperar porque es muy temprano. Es muy temprano. Uy, ahí estoy. Ahí estoy yo, chicas. Este pantalón me encanta porque es parejo. Es parejo y es de esa tela que no es gruesa. Es una mezclilla de las suavecitas. Es una mezclilla de las suavecitas. A mí esto es lo que me gusta de este tipo de tela. Porque hay una mezclilla que está toda tiesa, gruesa. Y no, esa no me gusta. Y este sí. Y me puse este cinto de corazones. Reina de corazones. Chicas, pues hasta hoy grabándoles porque los días atrás no les he grabado. ¿Qué día? Creo desde el lunes y martes, ayer. Hasta ahora. Hasta ahora, chicas. Bueno, no sé si hacerme un tecito o qué tomar. No sé. Acá está mi bolsa. Ya regresó la cámara. Híjole, ya no sé cuál agarrar. Yo creo que ya voy a usar la otra cámara a ver qué tal me van, que sea, no se pierde tanto como esta. Pero esta me gusta, esta cámara me gusta porque está chiquita y fácil de cargar en mi bolsa. Apenas iba a mostrarles acá mi bolsa. Esta pues la que voy a llevarme, me encanta esta bolsita. Tengo estas bolsitas, miren chicas, como pueden ver. Miren lo que tengo aquí, dos hermosas bolsitas. Estas las agarré, ¿cuándo fue? ¿Ayer? Ayer, no, antier, el lunes, antier. Estas bolsitas las agarré antier porque fui a pagar la aseguranza de mi carro porque no la había pagado. Y la muchacha que está ahí, la que me atiende, su hermana vende bolsas. Y ahí estaba. Y miren, le agarré estas bolsitas de mano. Son así. Miren, me encanta esta. Y están bien bonitas, tienen mucho espacio para cargar bien todo. Miren. Está hermosas. Agarré estas dos.
Miren, estas dos chicas. Bien bonitas que están. Y ella tiene su página también. Tiene su página. Ahí les voy a dejar el link abajito para que si quieren ustedes ir a echar un vistazo. Vende también accesorios, esclavitas, vende ropa, zapatos, bolsas. Ahí van a checar ustedes algo que les guste, si quieren ir a pasar. Les voy a dejar el link ahí, porque ella tiene su página para la que quiera a comprar algo que le guste. Pero estas, miren qué bonitas están. Me gusta lo de aquí porque pues aquí metes la mano y la andas así. Y lo que me gusta que no están ni grandotas ni chiquitas. Así me gustan a mí. Miren. Y pues agarra estas dos bien bonitas, bien padres. Así que les voy a dejar la información abajito para que vayan a checar la tienda. Aquí tengo también, me dio estas tarjetas, miren. Me dio estas sus tarjetitas para ponerles ahí la información para la que quieran. Vayan, chicas, a ver qué les gusta. Ay, también hasta sombreritos tejanos para la que le gusta andar tejana. Y cositas así bien bonitas. Ya me metí, a ver. Tienen muchas, muchas cosas bonitas, muchas pulseritas, cadenitas, de todo, de todo. Ay, de todo, chicas. Ya voy a ver que sí que llevo aquí. Si llevo aquí mi cartera, mi celular, no, si me falta. Sí, ya llevo todo. Ya llevo todo, chicas. Pues, a ver, quiero tomar algo, pero no sé qué tomar. Porque estoy en ayunas, no he comido nada. Es que llegando vamos a ir a comer un restaurante. No sé qué restaurante quiere ir Anita. Y sí, eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Le voy a poner una película a la Dechi. También le voy a poner una película a la Dechi. Para que escuche ruido de perdida, que tenga ruido. Y allá está tomándole sol la Dechi. Ok, familia hermosa. Pues las veo más tarde. Ahorita voy a ver que tomo, que sea un jugo. O a ver qué me hago ahorita, algo nada más así para tomar y no irme así sin nada. Y sí, como quiera ya son las 10. Mi celular. Ya son las 10, como quiera me tengo que ir porque hay a veces que sí agarro tráfico. Más que nada en el centro, porque en el centro está como se dice, la construcción. Y sí se hace un poco de tráfico ahí. De una vez me voy a ir, voy a agarrar algo de tomar. Aunque sea, me voy a preparar un jugo de ¿cómo se llama? Un jugo de colágeno. De este colágeno que a mí me gusta bien. Porque prepararme algo calientito ahorita no, pues está súper caliente y voy a ir sudando. Miren. Ya está, se va a terminar. Me encanta este jugo de colágeno. Es de la línea de Herbalife. Ok, eso es lo que me voy a preparar, chicas bellas. Y pues ahora sí. Pasando un bonito día de hoy. Miércoles. ¡Feliz miércoles, familia! Miren nada más qué bonito está el día. Pero sí está calientito. La alberca está solita. Se me cae mi vaso por... Que lo tengo aquí con una mano. A ver, chicas. Uy. Espérenme tantito. Voy a poner la sal. Ahí está. Ay, qué calor, está caliente. Sí, está caliente. ¿Qué va a hacer? Oh, mis lentes. Uy, miren. Se le cayó esto. Ay, no. Y esos me gustan porque no pesa nada. Nada. Me traje unas servilletas así para limpiarlos, que están sucios y no se pueden. No se le quita lo manchado con la. Me lo hubiera llevado para lavarlos. Y me la acomodo aquí. Ahí está. Esta servilleta, pero a ver si no me los deja peor de lo que ya están. Ya ayer hablé con mi hermana, mi mamá, Juanito estaba comiendo taquitos, gracias a Dios pues ellos llegaron con bien, mi mamá, mis papás bien contentos porque los están allá con ellos, hay que les alegren la,
les alegre el día, el tiempo que vayan a estar. Ahí mi hermana con los niños. Gracias a Dios, están bien. Andan comiendo todos los gustitos. Juanito está bien emocionado con porque le encanta los tacos de allá. Unos tacos que ven ahí en el centro. Y lo primero que llegaron como a las... Llegaron tarde, llegaron como a las 10, creo. ¿Qué creo? A las 10. Y eso que llegaron a las 10 ahora, a las 10 de la noche, porque se les pasó el autobús. Del avión tenían que agarrar autobús y se pasó. Se les pasó y se tuvieron que esperar más tarde. Si no hubieran llegado más temprano ese día, el mismo día hubieran llegado temprano. Pero pues ni modo. Se les pasó el autobús. Está, creo que ya. Sí. Así que ahí andan muy felices. Mis papitos también, bien contentos. Miren mi agüita frita. Uy. Como que se pone medio oscuro. ¿Será que yo no veo? Así se pone oscuro. Miren, ya ve que la cámara está rara. Ahí está. Y eso que la luz la tiene como debe. Ok. El camino es largo. Voy a escuchar música para no aburrirme. Y música romántica. ¿Qué pasó? Y es que el hambre, cuando uno tiene hambre, nomás está hablando de la comida. Sí, le dije a Mari, te hago un huevo revuelto. No importa, aunque sea un huevito revuelto, no importa. La cosa es comer. Vamos a comer y vamos a pedir un postre también. Ándale. Un pastel. Lo que he probado es ahí, que nada más hemos probado el flan, ¿verdad? El flan napolitano. ¿El pastel no lo hemos probado? Sí, tienen un pastel, creo que es tres leches. Sí, creo que está bueno también, ¿verdad? Sí, también. Ajá. A ver qué pedimos ya al último, el postre, o sea, a veces no nos llenamos de más y ya al último ni pedimos nada. Uh-huh. Porque hay veces que nos llenamos y ya no se antoja nada. Ya no. Pero a ver qué, aunque sea algo para endulzar. Sí, invité a la otra muchacha. Ah, Aidem no pudo venir, Aidem. No,
esta vez no pudo venir, Aide. No. Ni modo, para la otra. Para la otra, chicas. Ya llegamos. Ya llegamos a nuestro lugar favorito. Miren nomás. Ya llegamos. Oh, no hay mucho, mucho carro. No, como que está. No, pero cerraron aquí, mira. No, pero ahí está, ya no. Aquí no sé por qué cerraron ahí, pero aquí está abierto, mira, para estacionar. Aquí está un cine por si nos queremos venir a ver una película, una de acción aquí. ¿Está el cine? Sí, está el cine. Oye, ¿está abierto? Sí, está abierto el cine también. Wow, yo tengo años que no yo también tengo mucho que no vengo a ver una película en un cine. Desde que ya llegamos, chicas. Desde que andaba yo de novia con mi esposo. ¿A poco? Sí. ¿Tanto tiempo? Sí. Ya es justo y necesario que vayan a un cine. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero ya es justo y necesario. Ay, luego me aburren las películas. Mucho. Es que a veces uno piensa, ay, vamos a ver esa. Y ya cuando uno la está viendo, como que no te está cuadrando. Uh-huh. Está aburriendo. Pero depende, pues, lo que quieran ver. También hay de todo. Hay de todo. Uh-huh. Pues a ver cuándo se le hace porque la lleven al cine. Sí, si quieres vamos. O si no, nos vamos nosotros al cine también, ¿verdad? Uh-huh. A ver una película. A ver de qué. Hay muchas nuevas ahorita. Sí, no, yo no he visto nada de eso. No. Ah, yo lo que quiero ir es al carnaval de Veracruz. Ah, ¿cuándo es? ¿El primero de julio o cuándo? No, del primero del julio, de julio al 5. El carnaval de Veracruz. Yo he visto que lo están anunciando mucho, también lo veo mucho en las redes sociales. Y también tiene años que tampoco voy allá. Pues viene ahí, yo que usted no, siempre. Es una cosa, es otra, pues. Siempre es una cosa, es otra. Siempre. Mira el pajarito. Ajá, es lo que estaba viendo. Miren, ahí va. El pasito tuntún. Míralo, ya que cómo camina, mire. Mira este. ¿Dónde está? Pasó aquí. Oh. Ah, ya va, mire. El pasito tuntún. Nos va a caer la lluvia, miren cómo está. Le digo a Anita que si va a llover al día de hoy, porque yo ni sé. Está nubladísimo. Ya vamos a llegar a nuestro restaurante favorito. Al de Mari. Al de nosotras dos. Al de las dos. El de las dos. Sí. Nada más que estamos viendo que está como si quisiera caer una tormenta. Sí, ni modo. Se ve así. ¿Verdad? Mira cómo se ve allá para el lago. Se ve oscuro. Nada, mejor la nube loca. Miren, de veras, cómo está. Miren, les voy a mostrar. El cielo. Parece que va a caer una tormentón. Espero que no. Una nube loca, ¿verdad? Pues sí. Ahí está la fuente. Qué bonita. Ahí está la fuente. Ajá, la fuente está muy bonita. Tiene moneditas adentro. Vamos a ver. La grandota es la que no está prendida, ¿verdad? Esa es la que no está prendida, la de allá. No, la otra no. Sí, la de qué lado, la grandota no está prendida. Como que están arreglando algo, remodelando algo ahí. Una foto. Se ve oscuro. Es que no hay nada de sol. Así, ahí está. Yeah. Vámonos acá, pues. Vamos a ver qué comemos. Tengo pensando también qué vamos a comer. Mira, parece una piedra, pero no es. ¿No es piedra? No, es de plástico. ¡Oh! Mira, parece roca, pero no es. Yo pensé que sí iba. Que sí era. ¿Cómo se ve el lago? Ay, qué bonito. Se siente como cuando está bochornoso, cuando quiere llover. Sí. Así se siente, a pesar de que está haciendo viento. Ay, no, qué bonito. Sí, qué bonito está. Ay, me encanta la vista de aquí. Vamos a comer, aquí está el restaurante. Precioso que está. Bueno, ya nos vamos a meter a comer. ¿Sí, verdad? Sí, que había mucho aire. Bueno, vamos a meternos a comer. Mira, tienen a la mexicana spicy. Es pollo. Es pollo asado. ¿Carne a la mexicana? Sí, a la mexicana dice spicy, picoso. Oh, okay. Es pollo y trae jalapeños, cebolla. A mí se me antoja esta carne a
embarazada. Vamos, no hay mucho que... Y acá está la laguna. Está súper nubladito, pero bien hermoso. Vamos a caminar un ratito con Anita aquí, a ver todo esto, toda esta belleza. ¿Cuánto viento? Sí, está lloviendo. Ay, qué rico. Qué paz. Qué paz. Por eso nos encanta venir aquí, nos fascina. ¿Quieres ir aquí? Ah, vamos a caminar, de allá vamos a dar la vuelta una vez para la casita. Miren, chicas. Ay, está bien bonito aquí lo verde que se ve. Nuestro restaurante, acá está el lago. Ya está. Ay, sí, los pájaros, me encanta cómo se escucha. Una foto, ajá, allá. Voy a darle un poquito más de luz aquí porque está, no hay sol, está nubladísimo. Qué belleza. Hoy parecemos disco rayado aquí, ¿verdad? Ay, no, nos encanta. Nos encanta. Sí. Se siente mucha paz, mucha tranquilidad, así te despejas, muy bonito, o sea, se te quita el estrés, todo. Se te quita todo, todo, todo. Haría así como está el clima, una lancha, andar en lancha, en un barco o lo que sea. Allá está el freeway. De ahí de mi casa, mira los patos. Puedes ver el agua, sí. ¿Sí? Sí. Ah, pues ya limpiamos. Está cerquita, bueno, pues. Un señor a limpiar ahí. Oh. Y ya se ve bien bonito. Los patos, miren. Mira, tengo unos patos en mi jardín. ¿Sí? Tiene 10 y me gusta poniendo la patita. Y fui a verlos ayer y ¿sabes cómo tapan los huevos? Con plumas. ¿Oh, no lo tapan ellos? Ah, oh, sí, pero lo dejan tapados. Lo dejan tapado. Miren, aquí vienen, miren, miren. ¡Ay, qué bonitos! Pero hay otro que es como verdecito. ¡Oh! Miren, hasta los patitos. Nos vinieron a saludar. ¡Ay, qué belleza! Esa es la pata, ¿no? Son dos, son tres. Son tres patas. Pero está más grande esa. ¡Hola! Mira, y se regresa a ver. Mira, regresa a ver. ¡Sí! ¡Oh, quieren comida! ¿Puedo se acercar? ¡Quieren comida! ¡Quieren la comida! ¡Híjole! Ya les quedamos mal para la otra. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindo! Tengo un video en mi teléfono. ¿De los patos? Sí, esta vez tenía 14 pollitos, o sea, 14 patitos. Bien bonitos que estaban los patitos. ¿Pero los tiene ahí en su casa, no? Sí, esos son silvestres. No, se van y no vienen. No son míos, no son míos, son silvestres. Ahora sí se ve clarito. Van y vienen. ¡Qué lindo está aquí! Nos encanta. Ay, ahí se abre. Las bonitas.
huelen a nada, pero está bien bonito el árbol. Pero es una flor que se llama lavanda. Ah, sí, 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 lavanda. Lavanda, pero el algo lavanda similar. Es más chico, es como un arbusto. ¿Más arbusto? ¿Chico? Sí, oh. Y este es árbol. Sí, este está grande. Este es árbol. Ajá. Qué bonito está aquí, me encanta. Los pájaros, ¿cómo están los pájaros? El ruido de los pajaritos. Qué bonito. A muchos les gusta este lugar. Siempre que venimos aquí me preguntan, ¿qué lugar es ese? ¿Aquí cómo se llama? Aquí se llama Raco. Raco. Ajá. Está bien bonito aquí. Es una plaza, pero bonito. Pues vamos a dar la vuelta, vamos a salir allá donde vamos ya a irnos al carro. Vamos a caminar un ratito para que se nos baje lo lleno. Huele bonito la esta. ¿Sí huele? Tiene un olor. Algo así, como algo que... Me muerden los árboles. Me encanta el ruido de los pajaritos. Nada más que el ruido del freeway que está aquí, está cerquita, pues es sí, ahí como que el ruido se mezcla con el canto de los pájaros. Ay no, las escaleras. Y nosotros tan llenas que venimos para bajarlo lleno, ¿verdad? Ay no. Bueno, vamos a caminar todo aquel pedacito que está allá, ¿verdad? ¿La fuente no está prendida? Oh, sí está prendida. Sí, está prendida. ¿Está prendida la fuente? Sí, pero no tiene presión. Oh. Esta sí, pero aquella no. Sí está prendida la fuente. Sí. Esa vez que venimos no estaba prendida, ¿verdad? Sí, yo siempre entiendo por acá. El cabello. Es que está haciendo mucho viento. Y el cabello suelto ya. Como esa vez que... ¿Sabes que venía también con el cabello suelto? Me quedé así. Ah, sí está prendida la fuente, ahora sí. Qué lindo. Así. Suelto. Pero, se le ve bonito suelto. Pero en mi casa me... ¿Se lo amarra? Sí, de repente. Yo también, me gusta estar en casa también con el cabello recogido. Sí, vamos a ver la fuente, chicas. Y de ahí a la casita. Ay, no, qué llena quedé, pero bien, bien rica la comida. Sí, a mí me encanta. La otra vez queríamos venir aquí también, ¿no? ¿Cómo se llama este? Oh, sí. Este restaurante que está así. Trillo de la Tortilla. Trillo. El potrillo. Oh. El potrillo de la sandía. ¿Es restaurante, verdad? No, está cerrado, nunca lo veo. Sí, está cerrado. Oh, sí. Pero sí está. Oh, pero sí estaba abierto, me acuerdo que sí se sí había. Pero ya lo cerraron. Qué raro que lo hayan cerrado. Miren, ahí está la fuente. Qué lindo, lindo está aquí. Ahí está la cascada. Ay, no, qué bonito. Aquí está un caminito. Mero bonito. Ay, no sé por qué me encanta a mí esta fuente, está muy bonita. Sí, está bien bonita. El agua no debe estar tan fría, yo creo. Mira nada más. Huele a cloro. Sí. Como a cloro. Ay, me dan ganas de echarme un clavado. Mira nomás qué bonito. Bueno, si te vas a echar un clavado, sí. Me dices para agarrarte la cámara. Ok. Para que me grabes el clavado. El clavado. Qué bonito. ¿Qué quieres, Daisy? Buenas tardes, familia.
Ya después de un buen rato aquí en casita, me eché un sueñito, me descansé y hasta ahorita ya van a ser las 7 casi. Nada más que la Daisy quiere algo. ¡Ah! ¿Andas viendo mi... la bolsa que está ahí, donde me pusieron la comida que me sobró en el restaurante? Fuimos a comer con Anita. Y por cierto, ahorita voy a comer porque ya tengo un poco de hambre y ya se me bajó lo lleno. Cómete tu comida. Y ahora ya no quieres comer tu comida, nomás quieres la de uno, ¿no? Deichi, no. Ah, por cierto, miren, pasamos al dólar con Anita. Ahí estaba un dólar ahí cerquita donde fuimos a comer y agarré estas cositas, chicas. Miren lo que agarré. Crema, miren. Porque ya no tengo crema para las manos y me gusta cargar en la bolsa. Agarré esto. También. Otro de este. ¿Y qué creen? Unos lentes. Agarré unos lentes. Ahí voy a poner el tripié. Esperen un momentito. Voy a poner el tripié. Hace rato me habló mi mamá, por cierto, que iban a ir al pueblo. Ay, a ver. Que se iban para el pueblo, en la casa de allá. Y yo estaba media dormida, chicas. Ay, no. ¿A qué hora llegué aquí? Yo no recuerdo a qué hora llegué. Creo que eran como las 4:30. Miren. Para ver mejor. Son como para leer nada más, chica. Porque ya se me cansa la vista. Cuando estoy editando, siento que no veo bien, como que de repente siento que se me cansa la vista. Y pasamos con Anita el dólar. Ella dice que estos también son para con nada más para leer y tiene numeración como para ver cuál con cuál numeración miras mejor. Bueno, pues este es el que agarré, estos lentes de aumento para leer. No tienen mucho aumento, tienen bien poquito. Así puedo leer así como letras muy chiquitas. Uy, cuando me los quito, es como que se me pierde la vista, pero cuando los pongo sí me ayuda. Se ven más claritas las letras. Pues sí, ayudan más o menos. Miren. Pero para ver de lejos no sirve, no me sirve. Veo empañoso de lejos. Y después me voy a hacer un chequeo de la vista porque yo creo que sí voy a necesitar lentes. Miren, chicas. ¿Cómo se me ven? ¿Parecen de abuelita? No, ¿verdad? Me gustaron estos. Me gustaron estos, chicas. Voy a ver el recibo. ¿Cómo lo veo? Sí se ve bien clarito. Las letras chiquitas, ¿cómo se ven? Ok. Ah, y agarré estos también para limpiarlos. Y este jabón de trastes porque no tengo. Y ya. Eso es todo, familia. Eso es todo lo que agarré en el Dollar Tree. ¿Eso qué es? Este es un cupón. Este es un cupón. Ay. ¿Cómo se hace? Este es un cupón, chicas, miren. Tengo que ir a comprar unas aromas porque ya no tengo ni una aroma. No, pero dice que lo tengo que recortar con tijera. Híjole, lo voy a tener que recortar con tijera. Miren. Ahí está. Oh, ya está. Miren, aquí está el cupón. Voy a poner mi bolsa porque si quisiera ir a comprar aromas ahí. ¿Cuánto? ¿De cuánto es el descuento? Gastas $40 y te descuentan 10. Está perfecto. Voy a poner aquí. Esto es basura. Miren cómo se ve. Me veo rara. Ay, de lejos no veo nada. Veo empañoso de lejos. Pero nada más. Dice Anita que esas nada más te sirven para leer, nada más. Ni modo. Ni modo. Y ni modo. Ay, estoy hirviendo unos
unos frijolitos. Ya están hirviendo. Los voy a apagar. Pero como ya están hirviendo, está la luz prendida, la de aquí, chicas. ¿Por qué creen? Porque están fundidas estas de aquí arriba. Miren, no sirven. Mañana voy a tener que ir a reportarlas para que vengan a arreglarlas, les cambien los focos. ¿Qué otra cosa también? Algo del baño también. Y pues me voy a comer un postrecito. No sé si comer el postrecito o lo que me sobró de comida. Miren, el pastelito, sobró un pedacito de pastel. Y cuando uno pues está lleno, ya no se come el postre. Miren, aquí sobró un pedacito de postre, aunque sea para endulzarme un rato. Y aquí está lo que me sobró, la comida. Miren, bien poquito, pero no quise tirar ese pedazo de carne con frijolitos. Está bien rico. Y sí, familia hermosa, y pues voy a calentarme esto para comer. Ya las veo más tarde. Hace rato, ya como la 1:30, creo que les subí un videíto. Les subí un videíto el día de hoy. Y sí, bueno, las veo más tarde, familia. Ya te quiero dar una limpiadita aquí, acomodar eso que agarré en el dólar. Esos son... esos vasos también, lavarlos, o sea, dar una limpiadita aquí, organizar un poquito. Aunque no tengo tiradero de nada, pero una limpiadita. Y allá está Brenda haciendo tarea en la sala. Ahí está la Dechi. Ya le abrí la puerta a la Dechi y no quiere salir. Ándale, Dechi, te la abrí. Aunque no me gusta que luego se metan las moscas y ando peleando con ellas. Bueno, ahora sí, voy a calentarme mi comidita de una vez. Uy, antes que se haga más tarde. Voy a tapar bien esto. Ahí está. ¿Qué tiene Dechi? ¡Dechi! Déjala que corra ahorita. Ah, otra vez, otra vez. Ya no va a querer. Ya, la dejas bien cansada. ¡Santo Dios! ¡Ay! ¡Ira, ira, ira, ira! ¡La chiva! ¡La chiva! ¡Yo le encanta jugar así! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya se va a descargar la pila.